Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ana María. Bienvenidos a un nuevo video. Para hacer este bolerito vamos a ocupar hilo cristal y en este caso voy, yo voy a ocupar angorita. ¿Sí? Vamos a iniciar con un círculo mágico, un anillo mágico. Hacemos... 3, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 15 puntos altos separados de una cadena. 15 altos, este, puntos altos separados de una cadena. Llevamos 2, 4, 5, 13, 14 y 15. 15 puntos altos separados de una cadena. ¿sí? Jalamos nuestra hebra para cerrar bien nuestro anillo mágico y hacemos una cadena. Unimos aquí en nuestra tercera cadenita, acuérdense que eran cuatro, una, dos en la tercera. Y cerramos con un punto deslizado. Ahora aquí dentro vamos a meter nuestro gancho, sacamos hebra y hacemos punto deslizado. Subimos con cuatro cadenas: una, dos. Se está jalando este hilito, no nos va a dejar ahorita. Lo escondemos. Bueno, llevamos una dos. 3 y 4. En este mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Una cadena. Y en este espacio vamos a hacer un punto alto. Una cadena. Y en el siguiente espacio, aquí, vamos a hacer un punto alto. Hacemos una cadena y en el siguiente espacio aquí hacemos otro punto alto. Hacemos una cadena y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Así, dos juntos aquí, en el mismo espacio, dos separados y dos en el mismo espacio. Una cadena en el siguiente espacio. Un punto alto. Cadena. Y en el siguiente espacio, un punto alto. Cadena. Y en el siguiente espacio, un punto alto. Hacemos una cadena. Y en el mismo espacio, hacemos otro punto alto. Cadena. En este espacio hacemos un punto alto. Cadena y en el siguiente espacio hacemos un punto alto. Cadena y en el siguiente espacio acá hacemos otro punto alto. Hacemos una cadena y vamos a hacer en el mismo espacio un punto alto. Cadena, en este espacio un punto alto. Cadena, en el siguiente espacio un punto alto. Cadena, y en este espacio vamos a hacer un punto alto. Hacemos cadena, y en el mismo espacio hacemos un punto alto. Cadena, en este espacio hacemos un punto alto. hacemos una cadena y en este espacio un punto alto hacemos cadena y cerramos en nuestra tercera cadenita ¿Sí? acá metemos aquí en este espacio nuestro gancho sacamos y hacemos un punto deslizado A ver, aquí se nos hizo bolas bueno entramos sacamos cebra y hacemos el punto deslizado. Subimos con cuatro cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y en este espacio vamos a hacer un punto alto. Hacemos una cadena. Y en este espacio vamos a hacer un punto alto. Cadena. En el siguiente vamos a hacer un punto alto, cadena. En este hacemos otro punto alto, cadena. Aquí, en este donde están estos dos, vamos a hacer un punto alto, una cadena y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Hacemos una cadena, en este hacemos un punto alto. Cadena, en el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto. Cadena, en este espacio un punto alto, una cadena. Aquí donde están estos dos, vamos a hacer un punto alto, una cadena y en el mismo vamos a hacer un punto alto. Así nos va a ir quedando. ¿Sí? En el primero fueron dos, en este segundo son dos juntos: uno, dos, tres y dos juntos en el mismo espacio. ¿Sí? Todos separados de una cadena. ¿Sí? Así vamos a terminar nuestra vuelta. Aquí en este espacio cadena, en el mismo hacemos otro una cadena, en este espacio hacemos uno, en este dos. Y con el siguiente, en este van a ser el tercero. Una cadena. Y vamos a cerrar en el tercero, 1, 2, 3, con un punto deslizado. Así. Y nos va a ir quedando así. Miren. Si nos fijamos, nos va a quedar 5 piquitos. ¿Sí? 5, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ahora. Introducimos el gancho, jalamos, sacamos con un punto deslizado. Subimos una, dos, tres y cuatro cadenas. En este mismo vamos a hacer un punto alto. Hacemos una y dos cadenas. En el espacio que sigue vamos a hacer un punto alto. Una, dos cadenas. En el espacio que sigue un punto alto, una, dos cadenas. En el espacio que sigue un punto alto, una, dos cadenas. Y en el espacio que sigue un punto alto. Y así nos va a ir quedando. ¿sí? Una, dos cadenas. Y en este espacio hacemos. Una cadena, solamente una cadena, y en el mismo hacemos otro punto alto. Una, dos cadenas. Punto alto, 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 una, dos cadenas, punto alto, una y dos cadenas. Y en el último, en este, vamos a hacer un punto alto, una cadena. Y hacemos un punto alto en el mismo espacio. Aquí. Así vamos a hacer hasta la vuelta número 8. Llevamos una, dos, tres, cuatro vueltas. Después de estas cuatro, hacemos otras cuatro más, igual, así. Punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas y en este una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Y así vamos a terminar hasta la vuelta número ocho. Y ¿sí? dos, uno, dos. 1, 2, 1, una cadena y aquí en el mismo espacio hacemos otro punto alto. 1, 2, 1, 2, punto alto, 1, 2, punto alto. 1, 2 y punto alto. 1, 2 y punto alto. Una cadena y en el mismo espacio hacemos otro punto alto. 1, 2, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas y punto alto dos cadenas, vamos a cerrar, uno, dos, en, el, en la tercera cadena, cerramos, me introducimos por aquí, hacemos un punto deslizado y subimos con cuatro cadenas, una, dos, tres y cuatro. Aquí ya va tomando más forma, ¿sí? De nuestro pentágono. ¿Mm? es un pentágono si ven aquí ya va tomando más forma así lo vamos a hacer hasta la vuelta número 8 terminamos con nuestra vuelta número 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 hacemos dos cadenitas y vamos a cerrar una dos en nuestra tercera cadenita aquí Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a, a, a entrar acá en esta parte y vamos a hacer lo mismo, vamos a jalar con a cerrar, a subir con un punto deslizado y subimos con cuatro cadenas: una, dos, tres y cuatro, cuatro cadenas. Y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Aquí, entonces aquí vamos a hacer 24 cadenas, pero vamos a procurar hacerlas flojitas, no las vamos a hacer apretadas, ¿sí? que salgan flojitas: 1, 2, 3, 4, 5.

Que queden sueltecitas, ¿sí? Que queden flojitas. Bueno. Ahora. <coughs> nos venimos hasta donde están nuestros otros dos puntos. Aquí. Hasta acá nos venimos. ¿Sí? Estamos acá, nos vamos a venir hasta acá. Bueno. Hasta esta esquinita. Y aquí. Vamos a hacer un punto alto. Aquí. Hacemos una cadena y hacemos, en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Dos cadenas. Una, dos cadenas. Y vamos a continuar así hasta. Una, dos cadenas. Una, dos cadenas. Una, dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas, punto alto Dos cadenas, punto alto. Así nos vamos a hacer toda nuestra vuelta. Hasta... Ah, no, perdón. Bueno, aquí ya terminamos. Sí, aquí vamos a iniciar. Una, dos cadenas. Aquí vamos a hacer este punto alto. Y acá, una, dos cadenas. Aquí hacemos uno, una cadena. Y aquí en este mismo hacemos otro punto alto. Aquí, ahora vamos a hacer otra vez de este lado otras 24 cadenitas. Igual hay que hacerlas un poco sueltecitas, flojitas, que no queden ajustadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

en esta esquinita donde están los dos puntos juntos aquí en el espacio bueno y aquí hacemos un punto alto acá aquí un punto alto una cadena en el mismo espacio hacemos un punto alto Dos cadenas. Y punto alto. Ahora sí. Una, dos cadenas. Es que este estambre, no sé, me salió muy feito. No sé si a ustedes les pase, que cuando van sacando su estambre, les va saliendo enredado. Va saliendo hecho bolas. No sale bien. Bueno. Digamos. Dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto. Así nos vamos a ir hasta llegar hasta acá. Hasta acá, a dónde está? Aquí. Aquí. Donde iniciamos. Aquí vamos a terminar. Y aquí regresamos. Bueno, estamos ya aquí donde iniciamos. Vamos a cerrar. Y aquí en nuestra tercera cadenita cerramos. Introducimos acá, hacemos lo mismo con un punto deslizado. Subimos una, dos y tres. Hay un punto en el cual no se pueden, no se ven estas cadenitas, pero igual también a veces, en este caso estoy haciendo un bolerito sencillo, sí, entonces trato de que sea sencillo igual, pero miren, les voy a enseñar un truco aquí. Lo que yo hago, sí, aquí yo lo que hago es, hago un punto bajo, subo esta cadenita. Le doy giro aquí y saco. Y en este caso, miren, es como si quedara un punto alto. ¿Ven? No queda como cadena. Hago mi cadena y hago mi punto alto. ¿Ven? Pero bueno, este punto se los voy a mostrar después. ¿Sí? Bueno, hacemos nuestro punto bajo, una, dos, tres y cuatro cadenas. En el mismo espacio hacemos un punto alto. Y aquí, en estas cadenas que hicimos, nosotros vamos a vamos a voltearlas así, procurando que queden todas todas derechitas, que no se tuerzan, sí. Por eso, igual al unirlas acá, hay que ver que no se tuerza. Pero bueno, aquí no está torcida. Nosotros vamos a distribuir de aquí hasta acá. ¿sí? Aquí llevamos 2, 4, 6, 8. En la parte de acá vamos a, a procurar que sean 10. 10 ¿sí? puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Tenemos 8 acá, en esta parte se supone que tendríamos 9. Vamos a tratar de distribuir 10 en estas cadenas. ¿sí? Entonces, vamos a hacer una, dos cadenas y vamos a voltear así. ¿sí? Vamos a contar de aquí 1 y 2. Aquí vamos a hacer 1. ¿sí? Aquí metemos y sacamos. Vamos a hacer dos cadenitas y vamos a contar una, dos y nos brincamos aquí. Y aquí hacemos otra. Una y dos. Nos brincamos una. Aquí. Llevamos tres. Tenemos que tratar de distribuir nuestras diez en nuestras 24 cadenas. Una, dos. Y nos brincamos hasta acá Hacemos, a ver Sí, nos brincamos Una, dos, aquí Aquí Hacemos otra Una, dos Espérenme, sé que se me quedó un hilo Ah, no, creo que sí estuvo bien Uno, dos Y nos brincamos hasta acá Sí, una Sí, más o menos Para ir distribuyendo Llevamos 1 2 3 4 1 2 aquí serían 5. Bueno, aquí nos brincamos una acá, solo una. Aquí 5, 1 2. Nos tenemos que ir distribuyendo. 5 nos brincamos una, son 6. 1 2 nos brincamos una, son siete. Aquí. Una, dos. Nos brincamos una. Son ocho. Una, dos. Nos brincamos una, son nueve. Miren. Una, dos. Nos brincamos una y tenemos la número diez ven y llegamos aquí ¿sí? y nos va a quedar así esta va a ser nuestra manguita ¿Sí? entonces <coughs> seguimos acá una dos y nos brincamos acá y hacemos un punto alto una cadena en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto, una dos cadenas: un punto alto, una dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, 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 una, dos cadenas, y aquí creo que me equivoqué, miren, aquí hice una solamente, dos cadenas, una, dos cadenas, aquí, una, dos cadenas. Y llegamos acá. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a distribuir. Una, dos. Metemos aquí nuestro punto alto. Una, dos. Aquí, en el mismo espacio, hacemos un punto alto. Una, dos cadenas. Y aquí mismo vamos a distribuir también. Volteamos aquí, lo giramos, sí, y vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a agarrar uno, están viniendo doble. A ver, vamos a ver aquí, uno, dos, nos brincamos uno. Uno, dos, nos brincamos uno aquí, dos cadenas, nos brincamos uno, dos cadenas, nos brincamos uno. ¿Cuántos llevamos? Llevamos dos, cuatro, dos cadenas y nos brincamos uno. Una, dos, ahora. Una, nos brincamos dos. Una, dos, nos brincamos dos. Y llevamos...

10 hacemos dos cadenitas. Llegamos acá y vamos a hacer nuestro aquí en el mismo espacio. 1 2 y vamos a hacer lo mismo hasta llegar hasta acá, donde iniciamos, ¿sí? Llegamos aquí. Terminamos nuestra vuelta. Hacemos una y dos cadenas. Cerramos aquí nuestra tercera cadenita. Aquí cerramos. Igual cerramos con un punto deslizado. Subimos, perdón. Hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas. Y vamos a hacer otras dos cadenas iguales a esta. ¿Sí? Iguales a estas, vamos a hacer otras dos vueltas. Y llevaríamos 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la vuelta número 12. Nos vemos. Terminamos nuestra vuelta número 12. Bien, una, 2 tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, una, dos cadenas. Vamos a cerrar en nuestra tercer cadenita con punto deslizado y vamos a hacer otra vez. Vamos a subir acá igual con un punto deslizado y vamos a subir una, dos y tres cadenas. Y en este espacio vamos a hacer tres puntos altos. ¿Sí? Dos y tres. Tres puntos altos. Hacemos una, dos cadenas y nos brincamos en el siguiente. Así. En este mismo hacemos 3 puntos altos 2 y 3 Dos cadenas nos brincamos uno y en el siguiente hacemos 3 puntos altos, 1 2 y 3 una, dos cadenas, nos brincamos uno y en el siguiente 1, 2 y 3, y así terminamos nuestra vuelta número 13. Terminamos nuestra vuelta número 13. A ver, aquí hacemos. Dos cadenas, una y dos cadenas. En este vamos a introducir a este aquí. Acá nos van a quedar tres. Una, dos, tres. Vamos a cerrar. Y vamos a subir con tres cadenas. Una, dos y tres. Ahora, aquí mismo, en este mismo vamos a hacer un punto alto. Con nuestras tres cadenitas son dos. En este vamos a hacer un punto alto, quedarían tres. A ver aquí mi hilo. Vamos a hacer dos cadenas: uno y dos. Y vamos a hacer aquí un punto alto. En el siguiente, acá, vamos a hacer un punto alto. En el mismo, vamos a hacer un punto alto serían tres y en el siguiente un punto alto ¿sí? ven aquí hicimos un punto alto un aumento y un punto alto y nos quedan cuatro puntos altos uno dos cadenas y digamos al punto alto hacemos un punto alto En el siguiente punto alto hacemos un punto alto. En el, en el mismo hacemos un aumento. Y en el siguiente punto alto hacemos un punto alto. Y nos van a quedar cuatro. ¿sí? Dos cadenas, una, dos cadenas. En el punto alto siguiente hacemos un punto alto. En el siguiente hacemos un punto alto. En el mismo punto alto hacemos un aumento y en el siguiente hacemos un punto alto. Y así nos vamos a ir toda nuestra vuelta número 14. Terminamos nuestra vuelta número, a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nuestra vuelta número 14. ¿sí? Vamos a terminarla. Recuerden que es 1. Aquí en el siguiente punto alto es 1. Un aumento en el mismo punto alto. Y en el último punto alto, un punto alto. Y nos quedan 4. Una y dos cadenas. Vamos a hacer aquí un punto alto y vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. No se deja. No se deja. Bueno. No se deja. Acá. Exacto. Ahora, aquí adentro, aquí vamos a hacer igual. Vamos a introducir, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a subir una, dos, tres cadenas. En el mismo espacio vamos a hacer vamos a hacer un punto alto. Aquí. Y ahora vamos a hacer dos cadenas. Una y dos. Dos cadenas. En el mismo espacio hacemos otros dos puntos altos, uno y dos, en el mismo espacio. ¿sí? Y nos quedan cuatro, así vamos a hacer un abanico de cuatro puntos altos separados de dos cadenas. Vamos a hacer una y dos cadenas y nos brincamos en el siguiente, acá. En este espacio, en medio de los cuatro. Acá hacemos un punto alto, dos puntos altos, una, dos cadenas. En el mismo espacio hacemos un punto alto y dos puntos altos. Nos quedan cuatro puntos altos separados de dos cadenas. Vamos a hacer otra vez uno, dos cadenas. Nos brincamos hasta acá, hacemos un punto alto en el mismo espacio, dos puntos altos, una, dos cadenas en el mismo espacio, hacemos uno y dos puntos altos. A ver. Una, dos cadenas. Nos brincamos aquí en medio y hacemos un punto alto, un segundo punto alto, una, dos cadenas, hacemos otro punto alto y un segundo punto alto, así. Una y dos cadenas. A ah, otra vez aquí. En medio de los dos, en medio de estos dos, hacemos un punto alto, un segundo punto alto, dos cadenas y otros dos puntos altos, uno y dos, en el mismo espacio. Y así vamos a hacer toda nuestra vuelta. Terminamos nuestra vuelta número 15. Vamos a cerrar aquí en nuestra en nuestra cadenita número en la tercera cadenita aquí eso, con punto deslizado vamos a un punto deslizado en el siguiente y aquí en el siguiente también un punto deslizado miren nos está quedando así ahora subimos con tres cadenas una dos y tres. En el, aquí mismo hacemos un punto alto, hacemos una, dos y tres cadenas, tres cadenitas, y aquí tomamos estas dos hebritas y hacemos un punto deslizado. Ahora, en este mismo espacio vamos a hacer una y dos puntos altos. ¿Sí? Y nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer una, dos y tres cadenas. Nos brincamos hasta acá y hacemos uno y dos puntos altos en este espacio. Nos vamos a subir con tres cadenas, una, dos y tres cadenas. Tomamos estas dos y un, hacemos un punto deslizado. En este ah, volvemos a hacer otros dos puntos altos, uno y dos puntos altos. Y nos va a quedar así. ¿sí? Volvemos a hacer una, dos y tres cadenas. Y nos brincamos a este espacio y hacemos un punto alto, un segundo punto alto. Hacemos tres cadenas, una, dos y tres cadenas. Bajamos, tomamos estas dos hebritas y hacemos un punto deslizado. ¿sí? Tomamos y hacemos otros dos puntos altos. Uno y dos. Y nos va a ir quedando así, miren. Así. ¿Sí? Entonces terminamos nuestra vuelta y nos vemos. Terminamos nuestra vuelta número 16. Subimos aquí con un punto alto. Un segundo punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Un punto deslizado. 1. 2. Puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3 cadenas. Y cerramos en nuestra cadena número 3. Aquí. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Jalamos nuestra hebra y cortamos. Aquí terminamos nuestro bolero. Ahorita les muestro cómo quedó. Miren, increíble cómo cambia, cómo cambia el tono. Este tono acá. Se ve precioso. ¿sí? Espero les guste. Bueno, y terminamos. Este es nuestro bolero. Solo de 16 vueltas. Es para una talla más o menos de un año. Para un año. Para una talla de un año. Ahorita les muestro cómo quedó.